Para empezar con este maquillaje, lo primero que hice fue coger esta paleta y se trata de una paleta de correctores, es de la marca Catrice. Cogí el tono verde y me lo eché por todas las marquitas rojas que tengo por el rostro, ya que el verde neutraliza el color rojo. También le apliqué la aleta de la nariz, que siempre tiene un color más oscuro, para aclararlo. Cogí el tono salmón y me lo apliqué en las ojeras. Procurad que no se os salga más allá de las ojeras porque no es el efecto que queremos. De base de maquillaje voy a utilizar esta muestra, que es la doble wear de Stilauder. Y utilizo las muestras porque las quiero ir gastando y así las vamos probando. En los Get Ready With Me que haga a partir de ahora iré utilizando todas las muestras que tengo de revista y así las podemos poner a prueba y ver si realmente son tan buenas como dicen o no. Y sí, ahí querían ponerme más decoración al fondo, pero bueno, no pasa nada, seguimos. La coloqué con una brocha y puse más o menos puntitos por mi rostro. Fui difuminándola y en el momento que la abrí me di cuenta de que esta base olía muy muy fuerte a alcohol. Yo no sé si es porque venía en la muestra y al venir herméticamente cerrada olía más, pero olía demasiado. La fui aplicando y vi que fue cubriendo bastante bien todas las imperfecciones. Lo que más me gustó de esta base es el tono semimate que quedaba en la piel y que se extendía perfectamente. Para mí fue muy fácil aplicarla. Las ojeras fue imposible que me las cubriera porque estoy resfriada, no sé si me lo notáis en la voz, y entonces no las iba a cubrir ninguna base. Y bueno, aquí podéis ver más o menos cómo quedó toda la piel. Ya podéis juzgar por vosotras mismas. Para sellar la base utilicé unos polvos translúcidos, son de Mecha Revolution, y los puse más que nada en las ojeras y en la zona T. Para los ojos voy a utilizar otra vez esta paleta de Mecha Revolution, que sabéis que me encanta porque tiene unos colores preciosos. Y escogí para hacer este maquillaje el negro y los dos plateados que hay. Usé las sombras con el Missing Solution porque me he dado cuenta que en la cámara se capta mejor si los utilizo, ya que potencia mucho más el color. Cogí la sombra negra y con un pincelito así muy finito la puse en la banana o en la cuenca. Ya sabéis que yo la pongo siempre un poquito más arriba para agrandar el ojo. La dejé tanto abierta en el interior como en el exterior. A continuación cogí otra sombra marroncita y un pincel de difuminar y difuminé lo que había hecho. Volví con el Missing Solution y este pincelito que es plano, le eché una gotita y cogí la sombra negra otra vez y la puse en la V externa llevándolo hacia la cuenca. Difuminé esto último que había hecho para que quedara más natural. Volví con otro pincel y le di más intensidad con la sombra negra. Ahora toca el paso de aplicar la sombra plateada de tono medio y la puse justamente en la mitad del ojo porque quiero que el foco de luz esté ahí. Volví a difuminar para unir bien los colores. Y ahora cogí este pincelito, que es el típico que viene en todas las paletas. Lo usé para aplicar el tono plateado más clarito. Y es que creo que se trabaja muchísimo mejor en el lagrimal poniéndolo con ese pincel. Lo usé también con el Missing Solution para darle más intensidad.
De verdad tenéis que intentar esta técnica porque la verdad es que a mí me funciona muchísimo. Le puse un poquito más de intensidad al tono negro en lo que es el extremo del ojo. Delineé las pestañas con un delineador líquido y realmente este paso no lo hagáis porque luego no queda demasiado bien. Me coloqué estas pestañas postizas que son de la marca Eylure y son preciosas, pero son una mierda para colocarlas, sinceramente, tengo que hablar claro. Me ricé las pestañas con este rizador y me apliqué una máscara. Después cogí unas sombritas que fueran vainilla y brillante y las puse en el arco de la ceja para iluminar. Con esta brocha en abanico me limpié toda la zona por si había caído un poquito de sombra. Voy a darle el toque mágico al maquillaje y lo hice cogiendo Mission Insolution de Kiko y Purpurina y la coloqué donde estáis viendo. Volví con la brocha en forma de abanico y limpié la zona. Me hice las cejas con un kit. Me hice los contornos con un bronceador de la marca Sunkisses. Cogí el iluminador este tan precioso de la marca Essence y lo coloqué ahí. Yo no soy muy amante de estos iluminadores porque tiene un tono así como plateadito y a mí me gustan los dorados, pero en este maquillaje iba fabuloso. Con este colorete de Kiko me puse rubor en las mejillas. Y acordaros que es súper importante empezar desde el tragus y no desde ahí. Y bueno, di el toque final con este labial, es de la marca Mecha Revolution y es el Fall in Love. Es un rosa precioso, un poquito neón, y acordaros de si lo aplicáis difuminar un poquito con el dedo porque si no se cuartea. Lo último que hice fue ponerme unas medias negras, una falda y coger estos tacones tan preciosos. Son bajitos pero por eso mismo me encantan porque son súper cómodos. Y ya sí, nos podemos pasar toda la noche bailando. Muchos besos. Feliz Navidad. Chao. Recuerda que tengo más Get Ready With Me. Te voy a dejar el enlace aquí en la pantalla por si me ves desde un ordenador. Y si me estás viendo desde un móvil o una tablet, vas a tener los enlaces en la cajita de información aquí abajo.